Desesperados se encuentran, entre tanto, los habitantes de Quibdó. Por la falta de agua, sus habitantes deben recurrir a ríos y quebradas para tratar de abastecerse. El vía crucis para conseguir agua en Quibdó lo viven cerca de 85 mil habitantes, como Rita Córdoba, quien dice no tener otra opción para lavar la ropa y cocinar en los pocos ríos que aún tienen agua. Nos toca que venir acá a la playa a lavar la ropa. Y para cocinar les toca venir acá también a trato a llenar agua. Lo más grave es que según el acueducto, este servicio solo llega al 30% de la población, que tiene más de 150 mil habitantes. Es total porque hace más de 15 días no llueve y los barrios que no tenemos agua, estamos graves. El río Trato registra una sequía nunca antes vista en épocas de verano como esta, pero se ha convertido en una salvación para cientos de habitantes de esta ciudad que se abastecen de agua en este río. Tocó recurrir hoy al río, al Atrato. Con carro tanque, la policía, en coordinación con la alcaldía, lleva el líquido a los barrios marginales de la ciudad. La idea es que la gente llame a la Policía Nacional, al 123, con el fin de que nos expongan en qué barrios es que no tienen este líquido. La misma situación por falta de agua se registra en 30 municipios más del Chocó.